a todos, yo soy Celia Castle y hoy vamos a hablar sobre fotografía analógica. Comparto muchas veces por Instagram estas fotos que estaréis viendo y me preguntáis un montón, ¿cómo haces esas fotos? Pues amigos, las hago con cámaras analógicas. Para los que no sepáis qué es la fotografía analógica, pues es el proceso fotográfico tradicional en el que se utilizan las cámaras de carrete de toda la vida. Yo practico este tipo de fotografía desde hace muchos años, de hecho hace 2 años subí un vídeo al canal sobre mis inicios en el mundo analógico y como sé que todo este tema suscita muchas dudas, qué cámaras utilizas, cómo revelas, qué carretes, de dónde sacas las cámaras, etcétera, pues hoy os voy a compartir todo lo que yo sé y vamos a contestar a vuestras dudas. Creo que sobra decirlo, pero yo no soy una profesional en este tema, soy totalmente amateur, practico la fotografía analógica por pura pasión y no por nada más, así que yo todo lo que os voy a contar se aplica pues a fotografías caseras y a nada del ámbito profesional. Así que dicho esto, vamos a empezar. Vamos a hablar primero sobre cámaras, después sobre carretes y por último de revelado. La primera duda que nos surge cuando queremos iniciarnos en el mundo analógico es ¿qué cámara utilizo y dónde la puedo comprar? Yo os tengo que decir que de todas las cámaras que tengo, solo una me la he comprado y el resto ha sido heredada tanto de mis abuelos como de mis padres. Así que os animo a que primero preguntéis a vuestros familiares si tienen alguna cámara de este tipo, porque seguramente sí, y os podéis ahorrar unos eurillos. Pero si no, pues podéis buscar tanto en aplicaciones como Wallapop, como en mercadillos, rastros, etcétera, que seguro que lo vais a encontrar y además estas cámaras son muy económicas, dependiendo mucho de la que escojáis, puede rondar desde los 10 hasta los 50, 70. 70 euros, o sea que no es nada demasiado caro. Luego el proceso de revelado sí es más caro, pero eso ya hablamos después de ello. Hay muchísimos tipos de cámaras analógicas y dependiendo del resultado de la fotografía que queráis, pues tendréis que escoger un tipo u otro. Tenemos cámaras de 35 milímetros, de 120 milímetros, manuales, automáticas, hay un montón de opciones. Vamos a empezar hablando sobre las cámaras de 35 milímetros, que son las que utilizan pues la película de 35 milímetros y te sale la fotografía en el tamaño estándar. Vamos, las cámaras de toda la vida. Dentro de mis cámaras de 35 milímetros vamos a empezar con las manuales y yo os voy a enseñar la cámara con la que yo empecé en la fotografía analógica, que es esta joya de aquí. Esta es mi cámara favorita del mundo, es la Yashica FX3. Era la cámara de cuando mi padre era joven con la que él empezó a hacer fotografías y yo es con la que saqué mi primer carrete en analógico. Generalmente empezar por una cámara manual es más complicado, ya que pues la cosa que tienen estas cámaras es que todos los parámetros los tienes que poner tú, es decir, tienes que poner la velocidad de obturación, el ISO, la profundidad de campo, enfocar manualmente, etcétera. Entonces, si os interesa muchísimo el mundo de la fotografía, pues sí que os recomiendo que empecéis con una cámara manual. A mí me ha servido muchísimo para entender pues cómo funciona una cámara, para entender qué es la velocidad de obturación, qué es el ISO, cómo afecta la fotografía, etcétera. Esta cámara yo la utilizo con un objetivo de 50 milímetros y me gusta muchísimo el resultado que me da. Yo principalmente la utilizo pues para foto de naturaleza, para primeros planos y retrato, y sobre todo la utilizo en mi casa o algún día que vaya a hacer alguna sesión fotográfica concreta. No me la llevo a los viajes, no la saco de fiesta porque al final el resultado que me da en esas situaciones no es el que yo espero, ya que pues al tener que estar poniendo todo el rato los parámetros pues es un poco un rollo. Así que yo este tipo de cámara lo utilizo para esas situaciones. Ya os digo, esto es lo que yo utilizo. Sé que muchísima gente se lleva este tipo de cámaras a viajes, pero a mí no me dan los resultados que yo quiero. Pero lo dicho, es de mis cámaras favoritas y para empezar en el mundillo me parece una muy buena opción. Siguiendo con cámaras manuales, pasamos a esta, que es la Minolta Hi-Matic G2. Esta también es una cámara semi-manual, no tiene todos los parámetros que tiene la otra cámara y es más práctica porque es más pequeñita. Me gusta bastante, la verdad. Con esta tiré mi primer carrete en blanco y negro y me gustó muchísimo el resultado, pero tampoco me la llevo de viaje porque para mí en los viajes es muy importante que la cámara que lleve tenga flash, porque pues en los viajes hago de fiesta, voy con amigos, etcétera, y el resultado de las fotos no es el mismo. De todas maneras, me gustó muchísimo el carrete que saqué con esta cámara y pues eso, al ser también semi-manual, pues tienes un montón de opciones y también te sirve un montón pues para entender un poquito más todo el mundo de la foto analógica. Y después pasamos al mundo de las cámaras automáticas, que ya pues serían todo este tipo de camaritas, que esto es lo que yo me llevo a los viajes. Son cámaras pequeñas, compactas y súper fáciles de utilizar. Simplemente tienes que meter el carrete, encender la cámara y hacer la foto. Para los viajes es lo que yo me llevo, tiene flash, para salir de fiesta
también. Seguramente muchísimos de los que estáis viendo este vídeo veis las típicas fotos de Instagram y ese es el resultado analógico que estáis buscando, pues eso se hace con este tipo de cámaras. Para mí es lo más cómodo, pues en este tipo de situaciones, si yo estoy de fiesta, pues no puedo sacar la Yashica y ponerme a ver el enfoque, el ISO, la velocidad de obturación, porque al final, para captar un momento, pues pierdes muchísimo tiempo. Yo en esas situaciones utilizo esta cámara. El resultado que me da me gusta muchísimo por el flash, ya que a mí las fotos analógicas con flash, sobre todo de sujetos, me gustan mucho. Así que yo este tipo de cámara lo estoy utilizando muchísimo. Con esta solo he tirado un carrete, que ha sido el último que he tirado. Me ha encantado el resultado, los colores, la luz y todo, y la he utilizado en mi último viaje. Y yo es lo que os recomendaría, pues, para ese tipo de situaciones. Y sobre todo, pues, si os queréis iniciar en este mundo de la fotografía analógica, pero tampoco os queréis meter en tinglaos de, pues, parámetros, etcétera, pues esto es lo más cómodo. Sé que hay muchísima gente que se ofende porque la gente ahora está empezando en la fotografía analógica porque se lleva en Instagram o por el postureo, etcétera. A mí me parece una gilipollez. Yo me metí en el mundo de la fotografía analógica porque a mí me gusta mucho la fotografía, pero respeto a la gente que se meta porque simplemente se quiere sacar 7 fotos y subirlas a Instagram con este tipo de cámaras, que pues al final tampoco entiendes muy bien, ¿no?, el proceso de lo que es la fotografía, pero la gente empieza en esto porque le da la gana y ya está. Así que es totalmente lícito que simplemente pues utilicéis estas cámaras para sacaros fotos para Instagram de fiesta o lo que sea y ya está. Cada uno empieza por lo que le da la gana. Y esas son todas las cámaras de 35mm que yo tengo, que me falta una que la tiene mi hermana, pero bueno, que es parecida a la Samsung que os acabo de enseñar. Entonces, el resumen sería que yo utilizo las cámaras manuales para fotos más artísticas y más pensadas y las cámaras automáticas para fotografía más espontánea, más con amigos, de fiesta, etcétera. Y dejando a un lado las cámaras de 35mm, os voy a enseñar la única que yo tengo de 120mm, que en vez de hacerme las fotos pues en el tamaño estándar, me las hace en medio formato, o sea, las fotos salen cuadradas. Y es esta de aquí, que es la Diana F. Es la única cámara analógica que tengo que no es vintage, o sea que esta cámara es comprada nueva, me la regaló Irene por mi cumpleaños hacía un par de años, y de todas las que tengo es la que más difícil se me hace de utilizar, la verdad. Es una cámara poco extraña, de hecho todos los carretes que he sacado con ella me han salido mal y solo una foto me ha salido, que ya os la pondré. Pero si buscáis Diana F fotos en internet, el resultado es súper guay, así que ahora pues durante esta cuarentena me estoy poniendo las pilas con esta cámara y creo que ya le he pillado el tranquillo, pues al tener ya más práctica con las otras cámaras, ya ahora más o menos sé cómo utilizarla. Tiene un flash súper guay, estéticamente súper bonita y me parece como un concepto diferente al resto de las otras cámaras, pues cada carrete solo saca 12 fotos, entonces son fotos más pensadas, saca como muchísimos colores, unas luces muy diferentes, no sé, buscad en internet e informaros sobre esta cámara, que la verdad es que está muy chula, y cuando saque el primer carrete que creo que me va a salir, pues ya lo iréis viendo por Instagram. Y finalmente voy a hacer un inciso muy rápido y os voy a enseñar un par de cámaras que son analógicas pero que son instantáneas. Sabéis que yo también comparto muchas veces por Instagram las fotos Polaroid que hago y simplemente pues os voy a enseñar las cámaras que tengo, que son las míticas. Y ya está. Tengo la Instax Mini 9, que es la que he estado utilizando hasta ahora, que la verdad es que me da un resultado bastante bueno. Sí que son las fotos pequeñitas y me gustaría tener la que hace las fotos cuadradas, la verdad. Pero bueno, las cámaras estas son baratitas, hacen fotos muy guay y yo esta es la que siempre me llevo a los viajes también. Y ahora tengo la Instax Mini 11, que es bastante parecida a esta, solo que las fotos pues salen con mejor calidad, más luz, etc. Utilizo los carretes de Instax, que los que estoy utilizando ahora son estos de colores, que los podéis conseguir en Amazon, creo. Pero si no, me compro los packs de 50 y 100 fotos, que los podéis conseguir creo que por AliExpress y os sale muchísimo más barato. Así que dentro de cámaras instantáneas pues tendríamos estas. Y ahora que ya hemos hablado de todo tipo de cámaras, pasamos a los carretes. ¿Qué carretes utilizo yo? Etcétera. Esto ya es un mundo de posibilidades, es una cosa muy personal y pues simplemente depende del carrete que utilicéis, pues las fotos os saldrán de una manera u otra. El carrete parece una tontería, pero no lo es, ya que pues a la hora del color de la foto, el grano, etcétera, pues os va a cambiar de utilizar un carrete u otro. Yo empecé utilizando los Kodak Color Plus, que son los carretes más baratos y los míticos, y si estáis empezando yo os recomiendo esto porque al final los primeros carretes a lo mejor os salen bien, a lo mejor no, y es mejor que utilicéis una película barata que os sirva pues simplemente para probar y ya está. Estos carretes rondan los 4 o 5 euros, yo creo que los compraba. Ahora yo ya no los utilizo más, pero mis primeras fotos las tiré con estos carretes y pues oye, te saca la foto bastante bien y ya está. Este es de 36 exposiciones y de ISO 200. Yo el ISO
ISO máximo que utilizo en carretes, por cierto, es ISO 400, pero normalmente uso 200. Que por cierto, aquí voy a hacer un inciso muy rápido sobre lo del ISO de los carretes, y es que si vais a viajar, no os recomiendo que utilicéis un carrete con ISO mayor a 400, ya que al pasar por los rayos X de los controles de los aeropuertos, se os puede velar el carrete. A mí nunca me ha pasado. Y creo que una vez utilicé un carrete con un ISO mayor a 400, pero yo por si acaso os recomiendo que no utilicéis carretes con ISOs mayores, ya que puede que se os dañe al pasar por los rayos X. En caso de que tengáis algún carrete con un ISO mayor, podéis avisar dentro del control del aeropuerto y os dejan pasar las cámaras por otro lado. Pero bueno, para asegurarnos, cogemos un carrete con un ISO 200, que siempre va bastante bien, y nos quitamos de historias. Los carretes que yo estoy utilizando actualmente para la mayoría de mis fotografías son estos, que son mis favoritos, que son los Kodak Gold 36 exposiciones ISO 200. Yo los utilizo caducados, los compro en una tienda de fotografía que me los dejan más baratos y se los compro caducados y me van súper bien. Ir a preguntar a laboratorios de fotografía o tiendas de foto, que seguro que en el almacén tienen carretes del año de la polca que ya nadie utiliza y que están caducados y que a lo mejor os los pueden hasta regalar, que a mí también me los regalan en otra tienda. Así que pues eso, a mí hasta ahora los carretes caducados me han dado muy buen resultado. Sí que no me han sacado esas luces o ese grano que suelen sacar los carretes caducados. Parece, la verdad, es que es hasta nuevo. O sea que no sé, pero a mí funciona muy bien y este es mi carrete favorito. Me gusta muchísimo el color que me saca, lo he utilizado en las diferentes cámaras y siempre me ha dado un resultado muy bueno. En blanco y negro yo solo he utilizado un carrete, que es el Ilford de ISO 125, que no sé cómo se llama el carrete, pero bueno, en blanco y negro me funcionó bastante bien, y Ilford también es una marca de carretes bastante buena. Así que pues si estáis buscando un carrete en blanco y negro, os recomiendo ese. Y el último que me he comprado, que os voy a enseñar, es este, que este tengo muchísimas ganas de probarle, nunca le he probado, que es de Revolog y es el Color. Este me lo he comprado en una tienda online de fotografía analógica, que es La Peliculera, y si bicheáis un poco por internet vais a ver los resultados que da este carrete, que es que te va dando como fotos con muchísimos filtros y colores. Entonces, si estáis buscando también ese efecto y no lo queréis hacer en postproducción, porque es que yo las fotos analógicas no me gustan nunca editarlas, pues este tipo de carretes, esta gama de Revolog Color, os va a dar un montón de colores y luces en las fotos sin necesidad de postproducción, y me parece muy guay, algo muy creativo, sobre todo para fotos de fiesta con amigos, que le puede dar pues un rollo súper chulo a las fotos. Este es un poquito más caro, creo que me costó 12 euros, ahora que lo estoy pensando, madre mía, 12 euros, bueno. O sea, es para algo muy concreto, lo utilizaré para algún viaje o algo así, no para estar utilizándolo todos los días, es otra opción que sabéis que tengo. Y lo que utilizo para la cámara de 120 milímetros, que son pues otras carretes totalmente diferentes, son los de la marca Lomography, que son los de la marca de la cámara, el color negative con ISO 100, que es pues 12 exposiciones. Todo lo que os he enseñado hasta ahora son 36, ¿no? Para 36 fotos. Estos son para 12. La verdad es que la fotografía en medio formato me está saliendo un poquito cara. Nunca he probado este carrete, sino que la primera vez que lo utilizo es el carrete que está puesto en la cámara, así que no os puedo enseñar resultados del mismo, pero bueno, por lo que he podido mirar por internet, pues tiene resultados bastante guays, y estos me lo he comprado también en La Peliculera, en la tienda de online que os he comentado. Y ahora que ya sabemos sobre las cámaras y los carretes, pasamos al proceso de revelado, que es donde la cosa se pone ya un poquito interesante. ¿Dónde revelo yo? Bueno, pues esto depende un poquito, pero en general yo, tanto en Cantabria como en Salamanca, lo llevo a tiendas de fotografía, que lo que hacen es coger los carretes, llevarlos a laboratorios externos donde los revelan y luego te los traen. O sea, que ellos hacen un poco como de intermediarios. Tengo aquí apuntado los precios, que dependen un poco del sitio al que vayáis, así que yo os recomiendo que en vuestras ciudades pues consultéis en varias tiendas, porque a veces suelen inflar los precios, ya que pues es una fotografía que ya no se practica mucho y además también se aprovechan de que ahora está como de moda. Entonces, el último carrete que yo he revelado en Salamanca han sido 36 fotos, que me las han dado tanto en papel como escaneadas, que de eso hablamos después, y han sido 15 euros, o sea que bueno, la calidad del escaneado y de las fotos en papel no es profesional, pero para lo que yo lo utilizo, que es para tenerlas todas en mi álbum y en redes sociales, me sobra. O sea que poner que 36 fotos, pues sí, como unos 15 euros. En color, si es en blanco y negro, el precio sube un poquito más, pero vamos, que parecido. Así que entre el carrete, que suele costar unos 5 euros, y el revelado, poner que hacer 36 fotos analógicas en total son 20 euros. Es caro porque es algo que no todo el mundo se puede permitir, ni puedes estar tirando 20.000 carretes, pero bueno, para mí es el único hobby así caro que tengo y me gusta muchísimo, así que yo es en lo que invierto mi dinero, me gasto un montón de dinero en carretes y en revelar.
pero me hace muy feliz, así que pues es como mi pequeño capricho. Si en vuestra ciudad no podéis encontrar algún sitio que os revele, también tenéis tiendas online. Yo la única que he probado ha sido la peliculera, que les enviáis vuestros carretes por correo y ellos os devuelven los negativos, y si las queréis en papel o si no, os las mandan por WeTransfer, pues digitalizadas. Que esa es otra de las preguntas que más me hacéis, ¿cómo haces para subir tus fotos analógicas a Instagram? Pues yo en general lo que hago es cuando pido el revelado, las pido en papel, porque a mí me gusta muchísimo tener todas las fotos en un álbum y luego ves todas las fotos analógicas en papel, no sé, me parece como súper bonito. Entonces yo solo las pido en papel y luego aquí en mi casa en Cantabria lo que tengo es una impresora con escáner y voy escaneando foto a foto, me las paso al ordenador, al móvil y ya las tengo para subir a Instagram. Si no, lo que podéis hacer es, si no queréis las fotos en papel, pues cuando vais a revelarlas decir no me las des en papel, simplemente me las escaneas, o en papel y escaneado. Bueno, podéis hacer todas las combinaciones que queráis y según eso pues el precio será uno u otro, pero en todos los sitios en los que os revelen fotos también os las podrán dar digitalizadas. Y ya os digo, en la página online de la peliculera, que os la podré dejar por aquí debajo, que es la que yo he probado, pues también lo hacen. También conozco alguna otra página más, creo que lo tendréis todo por aquí debajo, así que tenéis laboratorios fotográficos a vuestra disposición. Y bueno, creo que esto es todo así lo más básico dentro de lo que es la fotografía analógica. De momento no he probado el vídeo analógico, que también tengo algo pendiente, así que si lo pruebo pues ya os contaré, tengo muchas ganas de empezar en ese mundillo también. Pero bueno, esto es todo lo que yo sé sobre fotografía analógica. Si estáis metidos en este mundillo y tenéis algún consejo, alguna cosilla que añadir al vídeo, os leo siempre en la cajita de comentarios. Podéis meteros en mi Instagram para ver las últimas fotillos que he hecho. También tengo una cuenta de fotografía en la que subo también pues todas las fotillos que voy haciendo. Y nada, que creo que eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si hacéis fotillos me las podéis enviar también. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Y hasta entonces, como siempre, ¡abrazo virtual!